Pues viene como experta en tecnologías de la información y comunicación, pero también como profesional con mucha experiencia en la educación de personas adultas, o sea que se unen las dos cosas. Ya ha surgido a lo largo de los días que llevamos en las ponencias que evidentemente que las tecnologías de la información facilitan mucho la vida a las escuelas de educación de personas adultas, bien la difusión, bien como estrategia metodológica, pero como también nos ha comentado Graciela esta mañana, eso no es garantía, solo el uso de las tecnologías de información y comunicación no es garantía de que se esté innovando, se esté útil. Puede haber una metodología muy, muy tradicional que se utilicen técnicas de las TIC. Entonces, bueno, pues la idea es, Olga nos va a contar, pues eso, cómo se pueden utilizar las TIC al servicio de la metodología de la educación de personas adultas como recurso, como herramienta y no como fin en sí misma. Y nada, ya sin más, te paso la palabra. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer que estemos aquí, ¿no? Darnos este espacio a la educación de adultos, que para todos nosotros es tan importante. Yo me da pena no haber podido estar toda la semana, porque el rato que he estado esta mañana me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que se decían aquí. Por ejemplo, esta mañana decía Graciela que la gente que llegaba a adultos llegaba y al final se acababa enamorando de esta forma de educar, ¿no? Y a mí me pasa un poco esto, llegué de casualidad a un centro de adultos en San Blas y lo que encontré allí me emocionó y a partir de ese momento pues he ido descubriendo muchas cosas. Bueno, yo no sé si soy una experta, yo creo que no, simplemente me gusta la tecnología y me gusta la educación de adultos y me gusta la educación en general, como a todos vosotros. La sesión de hoy trata un poco de reflexionar aquellas pequeñas metodologías relacionadas con las TIC que sirven como herramienta para dar las clases. Muchas de ellas seguro que ya las conocéis, no voy a descubrir nada nuevo. Tampoco tiene que ser exactamente el foco, pero es una herramienta muy útil y muy diversa que para nuestro alumnado, que es muy heterogéneo, puede servir. Como veis, en esta imagen, las imágenes casi todas son reales, ¿no? Como veis, aquí tenemos a Rosa. Esto fue una actividad en un centro de adultos donde estuve, en Hortaleza Mar Amarillo, en la cual, pues, alumnado diverso, más joven y más mayor, enseñanzas iniciales, de secundaria y demás, enseñaban a la gente mayor un poco a utilizar el móvil. Para la gente que, como sabéis, la gente que es más adulta, la gente más mayor, a veces tiene dificultades en utilizarlo, pero cuando descubre su uso y lo utiliza, también es como magia para ellos. Con lo cual no solo es una herramienta útil para la gente más joven, sino también para la gente que tiene más edad, ¿no? Es tanta la diversidad que hay que es algo muy rico, un aprendizaje muy rico para todos, en todos los sentidos. Hay muchos estudios que hablan de la tecnología y de la importancia que tiene en las aulas. Yo aquí he puesto uno. Sí, no, lo voy a dar la vuelta. He puesto uno que no tiene exactamente que ver con la educación de adultos. Es un estudio norteamericano que hizo. Es una recopilación de 126 estudios en los cuales habla de educación. Y en los cuales habla de educación y de tecnología y de cómo afecta el uso de esa tecnología en las aulas. Y se detecta que que cuanto más brecha digital hay, más desigualdad hay también. Y esto nos pasa mucho en la educación de adultos, porque aunque parece que la gente más joven quizá está más habituado a ello, realmente hay mucha gente que no conoce o no sabe usar bien las tecnologías. Y eso provoca una desigualdad. Nuestro alumnado de adultos muchas veces encontramos situaciones de desigualdad de muchos tipos. Pero la desigualdad de la brecha digital también es importante y por eso también tenemos que atacar por ese lado. Bueno, actualmente trabajo en el INTEF y también me parece importante esta experiencia de trabajar aquí en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Es una experiencia importante porque engloba todo tipo de educación, no solamente la de adultos, pero hay mucha información que encontramos en el INTEF que a veces la desconocemos.
antes se decía, que yo también me veía muy reflejada en lo que se comentaba, que la educación de adultos es un gran desconocido. Es así, nosotros tenemos que poner el foco para que se nos conozca, entre otras muchas cosas, ¿no? Las administraciones y todo tipo. Pero a veces nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo de utilizar herramientas que están a nuestro alcance y a lo mejor pues no las conocemos. Y también, como este año tengo esta experiencia, quería compartirla con vosotros, porque he detectado, ahora os voy a poner ejemplos concretos, en los cuales hay proyectos en los que no están representados la educación de adultos. Y yo creo que es el momento de que lo puedan estar, porque tengo conocimiento de que hay muchísimos proyectos, como hemos visto esta mañana, como seguramente habéis visto durante toda la semana, muy interesantes y que son necesarios que se conozcan, que lo conozcan el resto de las etapas educativas, para que sirvan también de inspiración. Esto es el marco de referencia de la competencia digital docente y esto es para todos los docentes de todos los niveles, ¿no? Entonces, marca un poco las competencias que deberíamos tener los docentes para realizar nuestra labor docente. No voy a entrar mucho en ello porque es un documento. Aquí os voy a poner muchos enlaces para que los podáis consultar. Yo voy a dar una serie de nociones, pero no me puedo adentrar en todas ellas porque necesitaríamos mucho más de 2 horas, que es lo que tenemos. Y ahora voy a empezar hablando, pero quiero que sea un poco participativo la tarde, ¿vale? Pero sí que lo quiero poner porque me parece interesante que nosotros también nos evaluemos nuestra competencia digital docente. La competencia digital docente, esto se estructura, me voy a meter en un segundito, pero tampoco voy a entrarme demasiado. Para que lo veáis, no sé si alguno lo conocía ya, seguramente sí. ¿Os suena? ¿Sí? Vale. Pues se divide en 5 áreas competenciales y a su vez eso se regula, se nivela en 6 niveles, como en la escuela de idiomas, del A1 al C2, ¿vale? Las 5 áreas competenciales son información, comunicación, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Todo esto relacionado con las tecnologías, ¿vale? Está todo aquí dentro, o sea, lo digo, pero luego lo podéis ver tranquilamente. Me parece muy interesante el toolkit de portfolio. Aquí vienen herramientas para que los utilicemos los docentes, herramientas digitales. Nosotros aquí vamos a ver algunas muy sencillas. Yo las que he traído aquí son herramientas sencillas, que funcionan, que seguramente ya vosotros conocéis, pero aquí hay muchas más para que podáis utilizar, indagar, probar, etcétera. Porque como decía Graciela esta mañana, se trata de probar, pues no nos vamos a equivocar. Puede que algo salga mejor o no todo lo bueno que esperábamos, ¿no? Pero no nos vamos a equivocar y además el alumnado está deseoso de que probemos nuevas cosas, ¿vale? Entonces aquí vais a poder encontrar diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Herramientas con los cinco áreas competenciales. Bueno, me voy a tener mucho, pero lo podéis mirar. Si nos metiéramos en cualquiera de ellos, nos van a distinguir diferentes tipos de herramientas para poder utilizar y cómo se usan. ¿Vale? Continúo. Bien, antes se ha hablado de Kahoot, ya lo habéis utilizado, seguramente me lo he hablado muchas veces, en esta misma semana también lo habéis utilizado. ¿Por qué lo he puesto? Está muy visto, ¿no? Está muy visto, pero funciona. Entonces, aunque muchos de vosotros los conozcáis, quería utilizarlo. Entonces, bueno, supongo que si lo habéis utilizado esta semana al menos, sabéis cómo funciona, ¿verdad? Entonces, vosotros tenéis que meteros aquí en el dispositivo móvil o tablet o lo que tengáis, kahoot.it, y para el profesor hay otra dirección que sería kahoot.com, que sería como me metería yo. Iros metiendo. A ver. En el com. Ya sabéis que esto se conecta y sale un código en el cual vosotros tenéis que meter ese código en el dispositivo. Tenéis que poner un nombre y que se identifique porque para que luego podamos saber quién gana. En este caso, tiene que ver, os voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con el curso que está presente, ¿vale? Ya sabéis, como lo habéis utilizado, pero os lo voy diciendo, aparecerán las preguntas y las 4 posibilidades. En vuestro dispositivo tendréis que marcar el color que corresponde con la posibilidad que sea acertada. Aquí ya sabéis que se valora tanto el acierto como la rapidez. 47,
¿Alguien más? ¿Ya? ¿Sí? Vamos para la línea. ¿Estamos todos? Vale. Vale. ¿Qué temáticas se han tratado hasta el momento en este curso de verano de la UIN? ¿Lo veis? Fortalezas y oportunidades en la educación de personas adultas, inclusión social y desarrollo de potencialidades, participación activa en el proceso de aprendizaje, todo lo anterior y mucho más. Bien, todo eso y muchísimo más que no me daban ya las opciones para ponerlo, ¿vale? Todas eran correctas. La verdad que es un lujo el poder tener un curso de adultos y poder barrer todas las temáticas, sobre todo, más que por lo que os podamos contar, por lo que todos nos podemos contar, porque cualquiera de vosotros podría estar aquí contándonos muchos proyectos, muchas cuestiones de vuestro centro. Entonces es muy interesante que se den estos espacios de adultos a nivel nacional para que nos podamos conocer todas las experiencias y aprendamos unos de otros. Entonces todos estos temas y muchísimos más que se puedan dar para siguientes ocasiones. Vamos con la siguiente. ¡Huevos fritos! ¿Quién es huevos fritos? Muy bien. Es lo que tocaba en el menú, ¿no? ¿Qué significan las siglas INTER, Instituto Nacional de Trabajo y Formación Profesional, TIC y Formación Profesional, Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado, Tecnologías y Educación Física? Tecnologías educativas y de formación del profesorado. Hay mucha gente que aún desconoce esta entidad, no solo en centros de adultos, sino en educación en general. Y es importante que lo conozcamos porque tiene muchas herramientas y muchos proyectos en los que podemos participar, ¿vale? Yo os voy a contar alguno de ellos en los que trabajo, pero hay muchísimos más, como estos cursos de verano, por ejemplo. Bueno, vos fritos está ahí. ¿A Sanfe quién es? Muy bien, ahí vas detrás. Perfecto. En el marco común de competencia digital docente existen 3 áreas y 6 niveles competenciales. 5 áreas y 6 niveles competenciales. 5 áreas y 4 niveles competenciales. 6 áreas y 5 niveles competenciales. Bien, bien, habéis escuchado más o menos, ¿no? ¿La recordáis cuáles serán? ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Está la de seguridad, información, comunicación, creación de contenidos digitales y resolución de problemas. Todo eso se desglosa en muchísimas más, ¿vale? Yo os recomiendo que ya la semana que viene, cuando sea, lo miréis detenidamente porque hay un documento que especifica mucho cuáles son todas ellas, ¿vale? Y se va a elaborar también, está en ello, un portfolio docente en el que tú puedes, a través de una web, valorar tu propia competencia. ¿Quién es? ¿Quién es? Muy bien, ahí ganando terreno, ¿eh? Huevos fritos, ¿qué pasa con ella? Venga, todavía puedes. ¿Qué objetivos tienen las TIC en educación de adultos? Adaptarse a la diversidad del alumnado, permitir partir de los conocimientos previos del alumnado, lograr un aprendizaje más autónomo y motivador. Todas ellas son correctas. Todas ellas. Ya estábamos hablando durante toda esta semana, lleváis hablando de la diversidad del alumnado. Si algo se caracteriza en los centros de adultos es por ello, ¿no? La diversidad. Las TIC son una herramienta más, no es la única, pero es una herramienta más que nos puede permitir el adaptarnos. ¿Por qué?
Porque si, por ejemplo, utilizamos una herramienta en clase, luego la va a poder utilizar, por ejemplo, en su casa. Si utilizamos un vídeo, si utilizamos cualquier otra cosa, se va a poder adaptar a ese alumnado. Y podemos tener diferentes niveles. Antes se hablaba también de Moodle, ¿no?, de la plataforma. También podemos ahí poner diferentes tipos de recursos para nivelarlos. Entonces, va a ayudar bastante al alumnado, a ayudar a nuestra diversidad. También partir de conocimientos previos. Esto es importante porque si hay tanta diversidad, eso conlleva que los conocimientos previos son muy diversos. Y muy enriquecedores también, porque los alumnos que vienen, como todos vosotros sabéis, de los centros de adultos, tienen conocimientos de vida que son súper importantes porque entre unos nos van a ayudar a aprender a los otros, entre ellos, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y todo ello lleva a un aprendizaje más autónomo y motivador. Este tipo de herramientas sirven para, en un momento dado, motivar al alumno. Tampoco se puede sobrecargar de ellas, ¿no? Pero en un momento dado sirve para romper la rutina y motivar, ¿vale? Por muchos otros motivos también, pero por estos desde luego que sí. ¿Antes ahí? ¿Y Elena? ¿Quién es Elena? Muy bien, Elena. Vamos ahí. ¿Izzy? ¿Quién es? Bueno. Esta es la última. ¿Sabes en qué consiste la herramienta Selfie en el sector educativo? Se corresponde a un modo de realizarse fotos a uno mismo. Es un proyecto de centro elaborado por los alumnos. Permite conocer la madurez tecnológica de los centros educativos. Se corresponde con los planes de formación del profesorado. Muy bien. ¿La conocéis, Elfi? ¿Sí? ¿La habéis utilizado? ¿Sí? ¿Quieres explicar lo que es más o menos? ¿Sí? Yo no la he utilizado, pero sí que en los centros educativos de Andalucía este año se ha implantado el programa PRODI, que es para actualizar los centros en el sistema digital, y lo primero que tenían que hacer era un selfie de cómo estaba el centro para una evaluación de su... de cómo estaba, qué conocimiento tenía el profesorado y demás, para a partir de ahí pues poner la propuesta de mejora necesaria. Lola. Muy bien, Lola. Luego vamos a contar un poquito más de Selfie. Es una herramienta para todo tipo de centros educativos y sirve para conocer en qué momento de digital están los centros educativos. Porque tampoco podemos... la tecnología por la tecnología, no. La tecnología sabiendo de qué base partimos. No es lo mismo un centro que otro. No es lo mismo un centro rural, como hemos dicho, como un centro urbano. No es lo mismo un centro comarcal, no es lo mismo un centro penitenciario. Cada situación es diferente. Y por ello es importante hacer una evaluación previa. ¿Vale? Una evaluación previa, en este caso, de la tecnología, para a partir de ahí ir avanzando poco a poco. No, tenemos que ponernos retos que se puedan lograr, ¿vale? Entonces, esta herramienta, que luego voy a explicar un poquito, es muy útil para ello, ¿vale? Luego lo cuento. Esta es la última, con lo cual, vamos a ver qué ha pasado. Ángels. Ángels, Ser, ¿quién es Ser? Muy bien. ¿Y Berna? ¿Quién es? Levantaros los tres. Levantaros que tenéis premio. ¿Queréis el premio o no? Venga. Felicidades. Es un cubo Rubik del INTEF. Vale, continuamos, ¿vale? Ya veis, una herramienta muy conocida, Kahoot, no hay que abusar de ella, no hay que abusar. Pero en un momento dado, fijaros, es algo que es muy fácil de hacer para el profesor, porque es poner preguntas, cuatro respuestas y... Mi pregunta es que el profesor luego tiene un registro de los alumnos como lo que ha hecho cada uno, ¿no? Los fallos o... Sí, hay otro tipo de herramientas que llevan más registro que esta. Esta realmente, como os dais cuenta, no tenéis más que poner un nombre, que tampoco tiene por qué ser el vuestro, y sí que va a aparecer como un listado, pero realmente... Hay otras herramientas que luego os voy a decir que tienen más registro de qué ha contestado, de qué no y demás, ¿vale? Pero sí, también aparecerían los nombres de cada uno de vosotros. Aparece
No aparece, solamente aparece del primero y el último, no aparece nada más. Es una herramienta que sirve para lo que hemos hecho, pero realmente no extraes una información después de ella. ¿Sí? Ah, pues no lo había utilizado. Pues lo desconocía. Sí, por equipos sí. Tienes el acto y te puedes ir volcando sí. Toda la información y ya flipan totalmente. Estupendo. Pues sí, de todas maneras esto como va cambiando continuamente, pero efectivamente. Yo no había descargado el Excel ni nada de eso, pero lo probaré. Vale, vamos a hacer otra actividad participativa, que es un panel colaborativo relacionado con las TIC en vuestro aula. ¿Vale? Entonces vais a acceder a esta web, que es de Padlet, seguro que también conocéis Padlet. Si alguien tiene lector de código QR, también está este código QR, accedes directamente a él. Vale, se trata de que todos nosotros pongamos una experiencia TIC, una o varias, la que queráis, ¿vale? Aquí, si damos a más, en el móvil, vamos a poder escribir cada uno, es un panel colaborativo. ¿Seguro que ya lo habéis utilizado alguna vez alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, muy bien. Vale, pues entonces tenemos que poner un ejemplo de aplicación TIC en el aula, indicar vuestro nombre, el título de la actividad, una breve descripción, el nivel y la materia a la que va dirigida dentro de la de educación de personas adultas, ¿vale? O sea, es decir, vuestro nombre, a quién iría dirigida y el qué, un poquito el contenido, una breve explicación. No tienen que ser actividades muy complicadas, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que hayáis utilizado vosotros en el aula, una herramienta TIC y que os haya funcionado para compartirla con el resto. ¿Vale? Irán apareciendo. ¿Alguien? No, hay que explicar un poquito vuestra actividad, ¿vale? Vuestro nombre, el título, en qué consiste, si podéis poner una foto, podéis poner lo que sea. Vale, mientras terminan de entrar algunos, vamos a ir mirando los resultados. Vale. A ver, por ejemplo, alguien que quiera comentar lo que ha puesto, para, más que nada también es para tener ejemplos de todo lo que hacéis en el aula. ¿Alguien quiere comentar lo que ha puesto? A ver, por ejemplo, herramientas de trabajo para español con audio. ¿Quién ha puesto eso? otra persona. Vale, Facebook para personajes históricos, creación de biografías de personajes históricos en la edad moderna. ¿Quieres comentar? Lo que se propuso fue que cada alumno tuviese un personaje histórico de la edad moderna, pues uno se tocó Isabel la Católica, otro Fernando el Católico, y la idea era crear una breve biografía, y bueno, todos más o menos sabemos cómo funciona Facebook, tienen sus amigos, las cosas que tienen que hacer y demás, el muro, entonces claro, pues tenía que crear, para hacerse amigos, ¿no? Pues si era Isabel la Católica casada con Fernando el Católico. Entonces, bueno, pues se les obligó un poquito a investigar un poco para luego pues crearlo así a modo en un poco su lenguaje, ¿no? Porque, bueno, es algo que ellos, digamos que utilizan mucho, ¿no? Diariamente. Entonces, bueno, pues es una forma de trabajar la biografía, ¿no? Un personaje, pero a partir un poco de lo que es luego, más un poco las nuevas tecnologías también. Bueno, gracias. Que existe una página que se llama Fakebook, Facebook, que te permite hacer esto, pero sin que sea de verdad Facebook para gente que no quiere crear cuentas o lo que sea, y puedes hacer una cuenta de ficticia, no es igual que Facebook, pero no lo es, educativamente. Me pregunta Cristina, que si este panel se va a quedar aquí o no, sí, se va a quedar aquí. Esto está para que lo consultéis cualquiera de vosotros, ¿vale? Esta presentación, Vale. Esta presentación va a estar puesta en Moodle, en el aula virtual, y entonces el enlace se puede ver perfectamente, ¿vale? Este panel, y podéis seguir, si queréis, complementando esta información. ¿Queréis decir algo?
Ah, vale. Vale, ¿quién ha puesto el taller virtual contra el bullying? Vale, ¿tu nombre? Antonio. Pues nada, se trata de recoger una serie de actitudes, ¿no? Situaciones de bullying que se puedan llegar a dar, o incluso que se hayan dado, es que ya depende un poco del caso, ¿no? Y tratar de teatralizar, ¿no? De hacer alguna, los propios alumnos, de crear una, como una especie de escenita o algo para poder verlo y luego comentarlo con detalle, ¿no? Poder pararlo, poder ver todas las hipótesis, ¿no? Cómo hubiera reaccionado, cómo se puede tratar esa, cómo, no sé, un poco para analizar las situaciones. Español para extranjeros, videotour de la ciudad. ¿Quién ha puesto eso? ¿Tu nombre? Raquel. Raquel. Pues nada, es muy sencillo. Es que en lugar de hacer otros años habíamos hecho visitas guiadas por la ciudad y llevamos ya unos cuantos años que se separa en zonas y cada alumno o grupo de alumnos tiene que explicar esa zona y luego todo eso se graba y se monta un vídeo con todas las partes de la ciudad y queda pues un vídeo muy bonito con los propios alumnos explicando a sus compañeros distintos monumentos o zonas de la ciudad o su barrio, etc. Súper interesante. Bueno, si alguno no puede entrar, esto se va a quedar abierto, entonces lo podemos... La cuestión es que a lo mejor no lo estamos metiendo en el navegador, los fallos que he visto yo más o menos de la gente que no podía entrar, que lo están metiendo en el buscador. Como buscador no lo busca, tendríamos que meternos en el navegador. También existe una app que es de Padlet, y entonces pues nos podríamos meter por ahí. Pero bueno, como se va a quedar aquí, se va a quedar en la presentación, lo podemos consultar tranquilamente, podemos editarlo tranquilamente y sin problema. Vale, entonces no os agobiéis si alguno no ha podido acceder, porque bueno, también se trata un poco de compartir. Y lo que digo, que esto es una herramienta en sí, un muro colaborativo que puede ser bastante útil para los alumnos, para como lluvia de ideas o como para exponer. Hay otros métodos, por ejemplo el que tenéis ahí, Composite, pues es lo mismo, ¿no? Al final sirve igual. Esto es otra forma de hacerlo y se queda grabado, pero no las formas rústicas también funcionan y funcionan bien. Lo manipulativo también es muy interesante. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia que haya puesto aquí, que no le ha dicho? ¿Alguien quiere? ¿Sí, no? Vale, pues continúo entonces. Vale, nosotros en clase hay como diferentes fases del uso de la tecnología dentro del aula. Seguro que vosotros en un momento dado habéis utilizado varias de ellas, ¿no? La primera es el estudiante como receptor de la tecnología. Nosotros exponemos algo de forma tecnológica y el alumno lo recibe. Pero a partir de esa fase podemos ser algo más interactivo con el alumno, ¿no? Un estudiante que tenga un rol activo, porque tenga que buscar información, porque tenga que interaccionar con alguna herramienta. Y el último paso sería el estudiante como creador. Realmente nosotros cuando hacemos algo, cuando lo creamos, aprendemos mucho más, porque la tecnología no es solo una herramienta. Es que, por ejemplo, la experiencia que nos contaba Cristina, ¿eres? Raquel, perdona. Cualquiera de ellas, ¿no? Pero la experiencia la última que nos contaba Raquel, al hecho de tener que grabar un vídeo, no es solo grabar un vídeo en sí. Grabar un vídeo al final con el móvil lo graba cualquiera. Pero es pensar que tiene que decir, hacer un guión estructurado, editar ese vídeo. Es un aprendizaje que conlleva mucho más allá de simplemente grabar un vídeo. ¿Vale? Entonces, el trabajo conjunto entre unos alumnos y otros para llegar a acuerdos es una herramienta en la cual, al crear, aprendemos mucho más. No podemos quizá estar todo el rato creando, pero sí que podemos utilizar la tecnología en diferentes momentos, que ya lo hacéis, como estamos comprobando perfectamente. ¿Vale? Pero efectivamente, según pasamos de fase, el aprendizaje del alumno será muy distinto. Cuando se crea, además, por ejemplo, en este ejemplo... Bueno, la tecnología también depende del dinero que tengan los centros para invertir en ello, ¿no? Estamos viendo aquí cosas muy sencillas. Lo que vamos a ver hoy aquí son cosas sencillísimas, que no requieren de ninguna inversión. Por eso las estamos exponiendo. Pero
si encima tenemos inversión, tenemos presupuesto, podemos utilizar impresión 3D, podemos utilizar realidad virtual, podemos utilizar pensamiento computacional, podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Como soy consciente de que en los centros de adultos muchas veces no hay demasiados recursos, por eso es por lo que estoy explicando o estamos mostrando herramientas sencillas de utilizar para que sin inversión ninguna se puedan hacer, ¿vale? Pero cuanto más inversión, a veces nos dan más posibilidades. Vale, todo ello también tiene que tener una estructura y una reflexión también reflejada en el plan TIC de centro. Los centros adultos también lo tienen que tener, porque si lo utilizamos en el aula de forma puntual, puede estar bien, pero si el centro tiene una estructura, tiene un proyecto y tiene una investigación previa, va a funcionar mucho mejor, va a tener mucha más coherencia y además entre unos departamentos, entre unos ámbitos y otros. Lo que nos comentaba Graciela esta mañana de todo el centro, sea más pequeño o sea más grande, que participe en un proyecto determinado, lo hace mucho más rico, porque entre todos hacemos peso para que el alumno lo valore. Si solo lo hace un profesor, el alumno puede que lo valore también, pero si todos sus profesores están en ello, obviamente vamos a hacer que eso sea importante para el alumno también, y eso tiene que estar estructurado también en un plantín. Para estructurarlo en ese plantín tenemos que saber de dónde partimos, y eso es básico. Y la herramienta que comentaba antes, Selfie, nos puede permitir saber en qué punto estamos. Aparte de la compañera, ¿alguno más lo conocía o lo ha utilizado o algo así? ¿O sonaba al menos? ¿Lo habéis visto el logo? ¿Sonaba haberlo visto en algún sitio o algo? ¿No? Vale. Bueno, es una herramienta más o menos nueva y es muy sencilla. Y los datos que ofrece son privados para el centro, no son datos que vayan a ser públicos ante nadie. Simplemente es una herramienta que sirve para conocer esa madurez tecnológica que tienen los centros. ¿Vale? También podéis acceder al enlace, os lo voy a explicar un poquito breve. Básicamente hay que nombrar a alguien como responsable, que puede ser, si tenéis la figura del TIC o cualquier otra persona, es igual, que se haga un poco responsable de dirigir esto, ¿no? Y se tiene que registrar como centros, tendréis que registrar con los datos e incluir o bien a todos los alumnos o bien a una muestra de toda la población, no hace falta que la hagan todos. Lo ideal sería tener muestra de todos los tipos, del claustro, de todos los profesores, de al menos un grupo de alumnos representativo, tanto de todos los niveles, iniciales, secundaria, de otro tipo de formación, ¿vale? Y hay unas preguntas, bueno, que habrá que registrarse sin más. Voy a poner unos pasos para que lo veáis más o menos sencillo. A ver. A ver. Lo veo ahora mismo. Bueno, aquí sería registrarse sin más, ¿vale? Nos iríamos registrando. Bueno, el procedimiento a seguir es este que os digo. La persona responsable tendría que registrarse, que sería el primer paso. Una vez que está registrado el centro, tendría que mirar las preguntas que existen y crear otras nuevas relacionadas con el propio centro, para saber cómo se está utilizando la tecnología y en qué punto estamos. Los profesores y los alumnos tendrían que hacer este cuestionario y luego la propia herramienta nos devuelve un informe de cómo está nuestro centro. Este informe, este selfie, lo podemos hacer las veces que queramos, es decir, por ejemplo, lo podríamos hacer a principio de curso, reflexionar sobre ese informe que nos han dado con los datos y quizá a lo mejor final de curso para ver cómo hemos evolucionado y cómo lo interpreta toda la comunidad educativa, porque de eso se trata, de que toda la comunidad educativa participe, ¿vale? Yo os recomiendo que lo intentéis. Si sois parte del equipo de directivo, pues que lo promováis, y si no, pues también, porque quizá hay cosas que se conocen y otras que no, pero puede ayudarnos. En cualquier caso, mal no nos va a venir, tampoco se tarda tanto en hacer, ¿vale? Entonces, mal no nos va a venir y pues nos puede dar unos datos que pueden ser interesantes para nuestro propio centro. Eso es eso en lo que se refiere a las TIC del centro, que es una herramienta más, pero una herramienta que es importante, ¿vale? Vale, y luego quería poneros, ya habéis visto muchos, yo solamente voy a poner alguno más,
algunos ejemplos de usos de tecnología sencillas, la mayoría, de los centros de educación de adultos. En este caso, por ejemplo, lo he destacado, MapaTi, que es de hace años ya, pero lo he destacado por un motivo, bueno, lo he destacado por varios. El primero de ellos es porque es un proyecto entre centros, es un proyecto entre centros de diferentes comunidades autónomas, como es en este caso Cataluña y Madrid, ¿vale? Voy a poner un pequeño fragmento de un vídeo. Este vídeo también está incrustado en una plataforma que tenemos en el INTEF, que se llama La Aventura de Aprender, que luego os voy a enseñar, y me parecía interesante por muchos motivos, ¿no? Porque muchas veces todo lo que estamos hablando aquí no se conoce. Esto es un ejemplo más de tantos que se hacen, pero no se conoce, tenemos que darlos a conocer, esa es nuestra labor también, ¿vale? Entonces, voy a poner un pequeño fragmento, muy poquito, para que veáis en qué consiste. Esto probablemente muchos de vosotros lo habéis hecho también, esto es de hace años, pero me parecía interesante ponerlo. A ver, sí, vale. En esta plataforma luego me detendré un poquito más, pero voy a poner un pequeño fragmento de qué consiste el proyecto. Avanzarlo un poquito. Sean los centros. Un poquito largo, os recomiendo que si queréis lo veáis, si no lo conocéis. Pero bueno, esto es realidad aumentada, que seguro que vosotros en vuestros centros lo habéis utilizado alguna vez. Luego las herramientas que vamos a utilizar tienen que ver con la realidad aumentada también. Es muy útil, es muy fácil y es muy interesante para los alumnos. Fijaros qué proyecto más bonito, en el cual participan, en este caso, tres centros educativos ubicados en diferentes zonas. Y qué bonito, un poco también era la idea que comentaba la compañera antes, ¿no? De conocer, en este caso, pues los barrios, los pueblos, de diferentes sitios, ¿no? Pero esto trasladado a el conocimiento entre centros. Y eso es muy bonito y muy, muy enriquecedor. ¿Vale? Los otros centros no los conozco de primera mano, el Sierra Norte sí, es un centro bastante innovador en la Comunidad de Madrid. Y de hecho ha desarrollado muchos proyectos después, por ejemplo, también está llevando a cabo una transformación de aula y, bueno, a través de un proyecto CEPA Innova, como tantos otros centros, ¿no? Pero es un centro también de referencia. En Ubrique, por ejemplo, hay un proyecto que es parecido.
audioguías en Eubrique. Fijaros, muy sencillo, a través de códigos QR, antes cuando hemos hecho el ejercicio anterior, alguien que no conseguía meterse y no sabía que tenía un lector de código QR en el móvil, ¿no? Fijaros qué fácil, si yo a través de simplemente clicar con el móvil puedo acceder a una audioguía. Y esa audioguía elaborada por los propios alumnos. Es que es muy interesante y es muy fácil de hacer. Muy fácil y muy difícil. Tecnológicamente es fácil. Lo complicado es pensar qué tengo que hacer, elaborar el guión, saber lo que tengo que hacer y demás, ¿vale? Eso es lo difícil, pero tecnológicamente es muy sencillo. No tiene más. Bueno, he puesto algunos ejemplos de miles que hay, muchísimos, pero quería decirlo porque muchas veces no nos damos cuenta. Hay proyectos que no tienen que ver exactamente con la tecnología, pero sin embargo se utilizan. Por ejemplo, este es un centro, el Hortaliza Mar Amarillo, que reestructuró su centro haciéndolo más ecológico y más sostenible. Entonces, fue una modificación de los espacios, creándolos más amables, y todo ello fue generado por un aprendizaje basado en proyectos de los diferentes, las diferentes aulas, en las cuales fueron transformando espacios de lectura, el espacio que, en este caso, esto es el aparcamiento, también se transformó, etc. Y en ello, aunque su eje no era la tecnología, también se grababan vídeos explicativos sobre este procedimiento, ¿vale? Entonces, tengo ahí un vídeo enlazado, pero lo voy a poner un segundito, es muy breve. Los vídeos no son excelentes, pero los alumnos tienen que trabajar para ello y es algo que tienen que generar, ¿no? Tienen que generar y es muy motivador para ellos el explicar su trabajo y luego convivir en esos espacios. El sonido no es muy bueno, pero... Fijaros, muy sencillo, pero para ellos es importante, ¿no? El crear el guión, explicarlo, trabajar su argumento, ¿vale? Sencillo, pero ellos aprenden mucho en este tipo de situaciones. La tecnología, lo que decimos durante este momento, ¿no? Que no tiene que ser muy complicada, tiene que estar al servicio de los alumnos. Vale, este blog... como tantos, ¿no? El uso del blog en la educación. Es un blog que yo descubrí a través de las redes sociales. El tema de las redes es súper importante. No sé si la conocéis, es Nuria Arce, que a lo mejor alguno la conoce, que es de Andalucía. ¿Vale? Entonces tenía muchos materiales y decidió reagruparlos para tenerlos ordenados ella y ya de paso pues ponerlos a disposición de los demás, ¿no? Y es bastante interesante. Entonces, también aquí tenéis el enlace, son materiales elaborados por ella y son de muchos tipos y son de educación de adultos, ¿vale? Entonces, en este caso es un escape room, pero bueno, hay muchos de ellos para poder utilizar, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos esta mañana de la importancia de las redes, pues sí que es, porque fijaros, pues las redes descubren muchísima información que podemos utilizar nosotros en nuestro propio aula. Innovar está muy bien, pero como decía Graciela esta mañana, podemos fijarnos en ideas que tienen los demás y adaptarlas a nuestro centro, ¿vale? Hay muchísima información en internet de adultos y otra que no es de adultos y que también podemos adaptar, pero de adultos también hay, solo tenemos que buscarlo un poco, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues una persona más que utiliza el blog como herramienta educativa y que podemos utilizar, ¿vale? Todos estos enlaces los tenéis para que lo podáis consultar. ¿Puedes volver a decir el nombre del blog? Sí. Blog de Educación Permanente. ¿Cuál? ¿No has dicho el nombre, Nuria?
Nuria Arce se llama la autora. El enlace lo tenéis, ¿eh? O sea que me voy a mover, pero lo tenéis. A través de aquí y luego en la bibliografía también está. Vale. Simplemente unos ejemplos. Ahora os quiero hablar de... yo trabajo actualmente en el área de recursos educativos digitales del INTEF y os voy a hablar de esto un poco más que nada para que lo utilicéis y deis a conocer vuestra labor, ¿vale? Básicamente tenemos como cuatro proyectos como más importantes, por decirlo así. Uno de ellos es Procomún, no sé si lo conocéis. Vale. Es una red de recursos educativos en abierto. Actualmente está en proceso de mejora porque tiene algunos fallos, pero es una red donde podemos encontrar muchos tipos de recursos. Hay una comunidad de adultos dentro de Procomún, lo que pasa es que casi no se utiliza. Entonces es una forma también de conocer, de difundir la labor que hacéis, vuestros propios recursos, si interaccionáis en ella. Yo creo que el foco de estar presentes en todos los sitios hará que en el futuro se nos conozca más, ¿no? Eso es interesante. Si estamos en Procomún, participamos en EPALE, que mañana os contará Ángeles en qué consiste más profundamente. Si participamos en muchas cosas, si estamos activos en redes sociales, la gente lo conocerá más, porque a veces simplemente es desconocimiento, no es otra cosa. No se da la importancia que tiene porque no se conoce. Entonces, antes comentabais que Juan Carlos, me parece que era, que habías hecho una encuesta, ¿no? Que habíais hecho en vuestro centro una encuesta sobre quién conocía los centros de adultos y eran muy pocos. Bueno, pues vamos a hacer todo lo posible, también de las administraciones, pero también desde nuestro propio foco para darnos a conocer. ¿Vale? Entonces, bueno, es una red para buscar contenidos, aquí se puede buscar todo tipo de contenidos, y hay comunidades, ¿vale? Hay comunidades, entonces, en las cuales podemos compartir contenidos. Hay una comunidad que es de adultos, pero está muy poco activa, no sé exactamente cómo se llama ahora mismo, pero bueno, buscamos por adultos, vale, esto no es. Hay una que se llama Formación de Personas Adultas, Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Y bueno, fijaros, muy pocos miembros, pues tiene 14 miembros, muy poco, muy muy poco activa, ¿vale? Entonces, lo que digo, podemos colgar recursos, vídeos, etcétera, podemos enriquecerla nosotros mismos. Actualmente no tiene mucho contenido, pero no tiene mucho contenido en adultos, porque en otras cosas tiene alrededor de 90.000 recursos educativos esta plataforma, ¿vale? Pero sin embargo en adultos pues tiene poco. La comunidad más activa en adultos dentro de Procomún es la comunidad de Andalucía. La Junta de Andalucía cuelga muchos materiales relacionados con adultos y con otras muchas cosas, pero es la más activa dentro de Procomún. Vale. La aventura de aprender. Fijaros que antes cuando hemos puesto el vídeo del MapaTIC, del proyecto de MapaTIC, de los códigos QR geolocalizados, estaba dentro de la plataforma La Aventura de Aprender. No sé si alguno os sonaba, os habéis metido alguna vez, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Conocéis el programa La Aventura del Saber? ¿Sí? Vale, pues es un convenio, La Aventura de Aprender es una plataforma de recursos educativos que tiene convenio con Radio Televisión Española y con los contenidos que se ofertan en La Aventura del Saber. Los contenidos de La Aventura del Saber son seleccionados, algunos de ellos, y están incrustados en La Aventura de Aprender, de tal forma que los podemos descargar, son con licencia Creative Commons, y los podemos utilizar en el aula, descargados o no. Y parte de la idea de que los conocimientos no solo a veces están en el ámbito formal, sino que a veces se generan de diferentes colectivos, ¿vale? De colectivos de barrio, de colectivos que están trabajando en algo en concreto, y de diferentes comunidades que generan aprendizaje. Y esto es un recurso que también a veces podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, el MapaTIC está incrustado aquí, pero a veces podemos encontrar recursos de muchos tipos para trabajar dentro del aula, ¿vale? Y yo os recomiendo que también le deis una vuelta, porque hablan pues desde residuos en fondos marinos, de diferentes centros educativos, desde colectivos que trabajan con el arte o muchas otras cosas, ¿vale? Y además tiene una cosa muy interesante,
que son las guías, que a lo mejor esto a algunos sí que os suena. Las guías, en el apartado guías tiene de diferente tipo, y las guías son proyectos colaborativos. ¿Cómo hacer? Nos muestran diferentes cosas para hacer en el aula. Por ejemplo, cómo hacer una radio, o cómo hacer un huerto urbano, o cómo hacer un espacio maker, ¿vale? Entonces, hay muchas guías que se pueden descargar también gratuitamente y van a especificar un poco paso a paso cómo se van a generar, ¿vale? No es específicamente de adultos, pero puede ser muy interesante para trabajar en ello, ¿vale? Si, por ejemplo, nos la podemos descargar y, bueno, luego lo podríais ver, pero es una guía en PDF en la que van a indicar una introducción, en este caso que es del movimiento Maker, pero los materiales que se tienen que utilizar, los pasos, paso a paso, como si queremos hacer algo así en nuestro centro, cómo tendríamos que hacer, etcétera, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que le echéis un ojo, porque son interesantes y hay muchas temáticas. Hay muchísimas temáticas que podemos utilizar en clase. ¿Vale? Por ejemplo, también cómo identificar los micromachismos, es un tema que también puede ser muy interesante, o cómo intervenir en un patio escolar, en este caso, podemos, como el ejemplo que ponía antes de Ecocepa, podemos transformar espacios en el patio o en cualquier otro sitio. Entonces, nos da una guía elaborada por diferentes colectivos, porque esto está elaborado según la esencia de este proyecto de la aventura de aprender, y nos da una idea de cómo ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Entonces yo os lo recomiendo también que lo miréis. Y por último, en relación a estos proyectos, dos proyectos más, también muy interesantes. Igual estoy dando mucha información, pero yo creo que es interesante que lo conozcáis. Dos proyectos muy interesantes. Experiencias educativas inspiradoras, ¿vale? Con el nombre se define prácticamente. Es un proyecto en el cual centros educativos nos cuentan cuál es su experiencia. Es una experiencia relevante que sirve de inspiración para otros centros. Hasta el día de hoy no hay ni un solo centro de adultos que nos haya mandado su experiencia, con lo cual no hay ninguna. Entonces os invito a que si tenéis una experiencia educativa inspiradora que tenga algo de relación con las TIC, porque el TEF tiene relación con las tecnologías, inspiradoras serán todas, pero tienen que tener una relación de alguna manera con las TIC, pues que escribáis y que nos lo contéis y que escribáis un artículo, ¿vale? Porque hasta ahora, ya digo, hay de primaria, de infantil, de secundaria, pero de adultos no hay, porque nadie nos ha escrito, no por otro motivo, ¿vale? Entonces, es interesante que si os interesa, que lo pongáis. Para ser foco y que también existimos. Y aquí escriben de todas las comunidades autónomas, de quien quiere, si cumple los requisitos un poco, que es que tenga que ver con las tecnologías y que sea una experiencia relevante para el entorno y para su centro, pues se publica la guía y se muestra y, bueno, pues se puede descargar el PDF, se puede ver en la web, lo que sea, ¿vale? Todas tienen algo que ver con las tecnologías, por ejemplo, bueno, pues esta mismo. Se edita en HTML y en PDF también, ¿vale? Sí, lo que hay que enviar en origen es escribir un correo, decir un poco la experiencia con un parrafito y luego alguien se te contestaría diciendo, pues oye, necesitamos más información sobre esto, encaja, no encaja, y si encaja, pues ya se darían un poco las directrices de cómo tiene que ser, porque es un formato determinado, ¿vale? Una estructura sobre todo determinada. Pero la idea es, si tenéis algo interesante que tenga que ver con las TIC, porque nos llegan bastantes, pero ya digo, de adultos ninguna. Y bueno, si tenéis algo interesante que contar, que seguro que sí, estoy convencida, pues lo escribís y se valorará. Mira, cao.recursos.intef@educacion.gob.es. Vale, eso es un proyecto. Y otro que os quiero también comentar, y ya con eso nos vamos a la parte más práctica, sería el proyecto de Observatorio de Tecnología Educativa. En este caso habla de recursos, ¿vale? De herramientas tecnológicas. Entonces,
Nosotros aquí vamos a ver algunas, pero aquí hay muchísimas más que os pueden servir para utilizar en clase, ¿vale? Muchas son muy conocidas, otras a lo mejor no tanto. Canva es muy conocida, Notfly es para partituras, crear partituras online, o Pilas Bloques, o My Class Game, o muchas, ¿vale? Hay muchísimas. También, si sois expertos en alguna herramienta educativa, podéis escribir sobre ella, ¿vale? Y si no, pues consultar, hay muchas de ellas que las podemos utilizar en clase y son escritas por docentes, ¿vale? Son escritas por docentes y cuentan su experiencia de cómo la han utilizado en clase. Más que un manual de uso, sería cómo se utiliza en clase ese tipo de herramienta. Yo lo utilizaba así, grupalmente o no, o lo que sea, ¿vale? Bien. Es mucha información, pero sí que me parece interesante que lo conozcáis, porque a veces es un desconocido estos proyectos. No sé si os sonaban o no. Sí, algunos sí, otros no. Vale. Pues los que os sonaran, fenomenal. Y los que no, pues bueno, ahí los tenéis para poder acudir a ellos cuando lo necesitéis. Pero a veces decimos, quiero utilizar una herramienta, no sé muy bien tal. Pues bueno, puedo acudir ahí donde hay experiencias de otros docentes, ¿no? Y lo mismo, quiero ser foco de otros centros. Experiencias educativas también, ¿vale? Vamos a participar de ello. Vale. Pues venga, vamos a practicar un poquito nosotros con nuestro móvil, ¿vale? Vamos a practicar un poquito, entonces, yo quería hacer grupos, los vamos a hacer, pero según como es el aula, pues lo que habéis visto otros días, algunos tendremos que ir fuera a lo mejor. Entonces, lo que voy a hacer, porque mi idea era ir participando, ir comentando y demás, pero si nos vamos fuera, casi mejor os explico todo lo que hay que hacer en grupo y lo hacéis junto y luego lo comentamos al final, ¿vale? Yo estoy por aquí, pues si necesitáis ayuda, pero son cosas muy facilitas y he preparado unas fichas para poder seguirlas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que había puesto antes, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a utilizar, tengo unas fichas para todo esto, no es ninguna aplicación en concreto, son simulaciones interactivas en las cuales en el móvil se va a ver un poquito más pequeño, es lo ideal de hacerlo aquí, es para hacerlo con tablet en este caso, pero bueno, para que lo veáis un poco, ¿vale? Ahora os voy a repartir las fichas para que lo veáis, son simulaciones en las cuales podemos interactuar, está dirigido obviamente al alumno, hay diferentes niveles, entonces os he puesto dos ejemplos, uno de ellos tiene que ver con las matemáticas, con fracciones, entonces visualmente se va a poder interaccionar con ellas, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a mostrar un segundito, uno de ellos. Eso es para interaccionar con tablet. En esta página de es una Universidad de Colorado, lo que hay actividades para trabajar en el ordenador y hay otras para utilizar con tablet, porque sabéis que a veces lo que funciona en un ordenador no funciona en una tablet, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, luego en la ficha viene bien lo que tenéis que hacer. En el móvil lo vais a ver un poco pequeño, porque ya digo que lo ideal es hacerlo con tablet. Pero bueno, para que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, aquí sería un poco ir trabajando con el tema de las fracciones, ¿vale? Entonces, voy en este caso es una introducción, es un poco para ver cómo funciona, ¿no? Y aquí sería para jugar. Entonces, bueno, pues ya depende de vosotros. Vamos a un nivel o a otro y tenemos que localizar las fracciones aquí, ¿no? Pues 2/3, pues. Tengo que dividir esto en 3 y rellenar con 2, por ejemplo. Y lo rellenaría y lo llevaría a la casilla correspondiente y nos dice si está bien o está mal, ¿vale? Entonces sería un poco ir interaccionando. Esa es una, ¿vale? La simulación 1 sería esto, la simulación 2 tiene que ver con ajuste de reacciones químicas, ¿vale? También, un poco, para que lo conozcáis. De eso vamos a pasar estas tres cosas. Vamos a pasar un poco rápido porque hay otra actividad que quiero que nos detengamos un poco más, ¿vale? Luego está Photomath, que seguro que es bastante conocida, seguro que algunos de vosotros la conocéis. ¿La conocéis alguno? ¿Sí? Vale. Photomath es una herramienta de realidad aumentada. El resto de herramientas que vamos a utilizar son realidad aumentada, ¿vale? Porque es muy sencillo. La realidad aumentada, como seguro que sabéis, consta de varias cosas. Necesitamos un activador, que es el que va a hacer que transforme esa realidad. Necesitamos un dispositivo, del tipo que sea, y un programa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, como en el caso de los códigos QR de antes, tenemos el activador que va a ser el propio código QR, necesitamos un dispositivo y necesitamos el programa que lo lea. Si no tengo el programa, no funciona, ¿vale? Entonces, en Photomath, lo que sería el análogo al código QR sería una ecuación de matemáticas. Entonces, gracias a este programa, lo que conseguimos es resolver ecuaciones.
Sobre todo es para que los alumnos puedan comprobar si lo hacen bien, si lo hacen mal, porque luego viene detallado el procedimiento para elaborar esas ecuaciones, ¿vale? Para resolverlas. Lo vamos a ver en las fichas, ¿vale? Lo digo un poco por encima, pero luego no sé si voy a poderme pasar todo el tiempo con todos, pues para que tengáis una idea, pero en la ficha viene explicado perfectamente. Eso sería el fotomap. En el caso de Anatomy 4D, que no, en un inicio os había puesto el enlace para que os lo descargaréis, supongo que estará en el aula virtual del curso o algo así, pero aquí para las descargas no se ve, no es fácil encontrarlo, por eso antes no lo he puesto para que lo descarguéis. Pero yo lo tengo en el móvil y el enlace también lo vamos a poner en el aula virtual por si lo queréis conocer. Es muy interesante porque lo que hace es, a través de un marcador, vemos cómo el cuerpo humano podemos interaccionar con los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. No sé si lo conocéis alguno, ¿no? Vale, es muy interesante. Luego, si queréis, con mi móvil lo podemos ir viendo y el enlace al programa os lo puedo pasar, ¿vale? Pero no era fácil de encontrar y como lo tenéis que descargar hoy, pues por eso no lo he puesto. Pero esos dos sí lo vamos a utilizar. Y luego nos vamos a detener un poquito más en Aurasma, que seguro que también conocéis. Y antes, Graciela, cuando ha puesto la revista, justo en su primera página, hablaba de esto, ¿no? Pues vamos a crear nosotros un Aurasma. Entonces, vamos a hacer una prueba ahora mismo, porque luego lo vamos a hacer en grupos, voy a especificaros una actividad concreta, pero quiero que sepamos cómo se maneja el programa, os lo voy a explicar a todos, y luego en grupo ya trabajáis y digo lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el programa, lo habéis descargado todos, ¿verdad? Vale, vamos a abrir el programa. Sí, porque antes se llamaba Aurasma y ahora es de HP, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo. Vale, entonces, ¿lo tenemos abierto todos? ¿Sí? Vale, pues en el extremo superior de la derecha hay una cruz, ¿vale? Y nos sirve para crear un aura. Lo que vamos a conseguir nosotros es a través de un objeto tipo que sea, ¿vale? Por ejemplo, podría ser esto mismo, o la botella, o un cuaderno, o unas gafas, o lo que sea. A través de ese objeto vamos a amplificar la información y vamos a, cuando enfoquemos a ese objeto cualquiera, podamos encontrar otra cosa, que puede ser una imagen, que puede ser un vídeo, que puede ser lo que sea, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer de manera sencilla, luego, después por grupo, vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Entonces, elegimos un objeto de alrededor, un objeto físico, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Hay que crear una cuenta, sí. Hay que crear una cuenta. Sí, creárosla y así la tenemos creada. Os cuento un poco mientras la creáis, ¿vale? Tenemos que buscar un objeto que queramos amplificar y lo tenemos que hacer como una foto, que sería capturar el marcador. Le hacemos una foto y lo relacionamos con algo. Ese algo puede ser o bien un objeto que se encuentra dentro de la biblioteca, que es lo que vamos a probar ahora, y luego lo que vamos a hacer es enlazarlo con un vídeo que generemos nosotros, ¿vale? Que esté en el dispositivo. Ahora mismo lo vamos a enlazar con algo de la biblioteca para que sea sencillo. ¿Os habéis identificado ya? ¿Sí? Está trabajando, vale. ¿Podéis ver a alguien? ¿Todos pueden ver a alguien que esté identificado para que podamos trabajar? Tú puedes ver al lado, ¿no? Bueno, mira, si queréis, creamos los grupos, ¿no? Y lo vamos trabajando para que vayamos a diferentes ritmos. Entonces, lo vamos a poner en grupos de 4 o 5 personas. Yo creo que 4 sería lo ideal, no sé cómo otros días lo estáis haciendo. Vale, nos ponemos en grupos de 4. Girad las sillas para que podamos trabajar juntos y yo voy a repartir las fichas. Vale, todo lo calculamos. A ver, alguno no le ha funcionado bien en alguna aplicación o está en el medio, luego si queréis podemos comentar, pero tenemos que ir acabando la sesión, ¿vale? Quería comentar, porque como ha habido algunos problemas técnicos, esto suele pasar, ¿no? Con las tecnologías, que a veces no va bien la conexión, o a veces la cámara del móvil no funciona bien, o lo que sea. Eso simplemente han sido una serie de ejemplos para utilizar, hay un montón de ellos más. Quizá me he extendido un poco en la explicación y no he dado tiempo suficiente a hacer esta parte práctica. Somos muchos también, tampoco he podido atender personalizadamente a todos vosotros, ¿no? Lo siento, pero claro, somos demasiados. Pero sí quería explicaros que alguno no entendía
el uso que tiene esto. Esto sí es importante, porque más allá de que nos haya salido el aura o no nos haya salido o lo que sea, eso es lo de menos, porque eso sería, cuando nos pongamos nosotros mismos a hacerlo, nos saldrá. Vale, aquí quizá no tenemos conexión buena, no estamos enfocando bien o lo que sea, eso lo hacemos. Pero sí quería comentaros las posibilidades que tiene, porque había gente que no lo terminaba de entender, ¿vale? Entonces, la realidad aumentada tiene muchísimas posibilidades. Lo que hace es algo que está en la realidad, que puede ser un código QR, una ecuación como hemos visto, un objeto físico, lo que sea, se transforma en algo que sí, que estamos viéndolo, pero se aumenta de alguna manera. Y eso tiene muchos usos. Que aquí estamos haciendo un ejemplo, pero no estamos viendo el uso concreto en vuestra aula, eso lo tendríais que encontrar vosotros, pero por ejemplo, puede ser para los propios alumnos. Si a los alumnos les estáis diciendo, imaginaros, una semana cultural de una temática que sea, ¿no? Una temática histórica, por ejemplo, medieval o lo que sea, imaginaos que decoráis el centro de esa manera, pues algún objeto que pongáis se puede aumentar y que salga un alumno explicando ese periodo histórico, por ejemplo, a los demás. O como profesor se puede hacer una gincana en la cual se pongan pruebas y entonces señale como las pistas, una señal, diferentes cosas, donde el alumno pueda ir allí y vea cómo solucionar esos problemas que pueden ser de todo tipo, ¿vale? Puede ser de idiomas, puede ser de matemáticas, puede ser de historia, puede ser de cualquier cosa, ¿vale? De lengua, lo que sea. Esta es una herramienta que tenemos que buscar la utilidad si se la encontramos, pero la tiene, realmente la tiene. ¿Lo podemos hacer en las clases en realidad aumentada? Por supuesto. Pero es una herramienta que quería que conocierais porque me parece útil. Y a los alumnos les parece como mágico. El hecho de que de un objeto salga otra cosa, salga su profesor explicando algo, le parece mágico. Y más si lo hace él. Si él mismo o ella graba un vídeo explicando una temática concreta y otro alumno lo ve, que sale de un jarrón, por ejemplo, o sale de una manzana, o sale de lo que sea, de un objeto, de una cámara, pues entonces eso es mágico para ellos. Entonces el aprendizaje sería el mismo, es grabar un vídeo, pero lo que sucede es que cada vez que esté ese objeto ahí y otro lo enfoque, podrá aparecer ese vídeo con ese alumno con esa explicación, ¿vale? Aquí había algunos problemas técnicos porque no enfocaba bien la cámara. Los objetos tienen que estar como en una superficie lisa, ¿vale? Y también el problema que había es que no había buena conexión. Pero eso es básico. Entonces, por eso no ha funcionado del todo en algunos casos. Otros sí que lo han podido ver. Pero os lo recomiendo que lo hagáis, es interesante, ¿vale? Y si no, pues la realidad tiene muchas fases también. El código QR es lo más fácil. Pero esto a mí me parece que es bonito e interesante. Por cierto, dos cosas y termino. Para hacer esto el canal que tenemos que poner es público, porque así no solo lo veo yo, sino lo puede ver cualquiera, ¿vale? Si lo pongo como público, cualquier persona va a poder ver que hay un objeto que tiene realidad aumentada y lo puedo aumentar, ¿vale? Eso es importante. Y también tener activada lo que es la ubicación, porque así veo objetos que tienen los demás, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis en casa tranquilamente o lo que sea. Tenía más cosas, pero como siempre calculo mal el tiempo y no me ha dado tiempo, ¿vale? Entonces tenía, pero no, ya no lo voy a hacer porque es un poco tarde, pero quería que la apliques, que es muy conocida también y es muy útil y no requiere que los alumnos tengan ningún dispositivo. ¿Conocéis Plique? Simplemente lo conocéis muchos de vosotros, no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, pero os lo digo simplemente para aquellos que no los conozcáis. Es súper conocida, con lo cual seguro que sí, pero no necesito ningún dispositivo como teníais vosotros, con lo cual el único dispositivo que necesito es el del profesor. Y a través, es una serie de códigos que tienen como cuatro posturas, A, B, C y D, es una encuesta. Y esto sí que nos va a dar muchos resultados de cada uno de los alumnos, porque cada hoja es diferente y cada hoja se asocia con el nombre de un alumno. Y cada alumno podemos saber si lo ha acertado, si no, y te podemos sacar una valoración muy, muy amplia de ello, ¿vale? Entonces, es muy fácil porque los alumnos no necesitan que estar con este problema de que si la tecnología no funciona o sí, desde el lugar del profesor se puede escanear y tendríamos los resultados. Es muy conocida, pero si no lo habéis utilizado os lo recomiendo porque es muy fácil, no requiere de nada más. Y bueno, dejo aquí la bibliografía para que la veáis. Las fichas también las colgaré, con lo cual, si no hemos tenido tiempo suficiente para verlas con detalle, pero si os interesa mirarlas, ¿vale? Porque están bien. También incluiré la de Anatomy 4D para que lo veáis, que también está muy chula.
Y nada más, espero que haya sido interesante y que os haya parecido las aplicaciones útiles.